Bos días a todo o mundo, a todas as persoas que estedes asistindo en directo a esta sesión que agora comeza e as que teñades oportunidade de vela con posterioridade. Como tiven oportunidade de comentar en privado mentras estábamos poñendo en marcha esta reunión, todo o mundo saberá que o CEIDA está moi implicado no éxito da Reserva da Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo, un proxecto que xa ten 7 anos de vida. Temos traballado moito para axudar o éxito en todos os ámbitos, desde a súa capacidade de xenerar emprego, alimentos de calidade, conservar o medio ambiente ou facer un seguimento das mudanzas vertixinosas que están acontecendo en todo o planeta, vinculadas non só ao cambio climático, últimamente a pandemia tamén nos fai ver moitas outras cousas. Bueno, pois nesa implicación, a importancia de divulgar por que a ciencia é importante é clave, neso tenos axudado moito a persoa que vai moderar hoxe este debate, Tino Fraga, e somos conscientes desde hai moito tempo que entre os valores que temos no noso territorio é que aquí teñen ou vivido ou viaxado por él ou desenvolto o seu labor persoas vinculadas á actividade científica de unha excepcional relevancia, e entre elas moitas mulleres. E como resaltar a importancia do papel da muller en todos os ámbitos da vida, das actividades productivas e en particular da ciencia é imprescindible, pois empezamos falando da importancia das mulleres na Reserva da Biosfera con Emilio Pardo Bazán, que era precisamente neste pazo desde o cal vos estou falando, desde o Castelo de Santa Cruz, onde veraneaba e tiña a súa biblioteca cando regresaba de viaxes, por exemplo, de París, non? E agora falar de unha científica moi, moi relevante nun ámbito que normalmente non se vincula coas mulleres, como é o das matemáticas. Pero quen vos vai poder contar moito mellor son as persoas que coñecen moi ben o traballo de esta extraordinaria matemática que residía aquí, e Tino Fraga a persona ideal para poder dinamizar toda esa perspectiva que penso que é fascinante. O sea que gracias pola vosa atención, moitas gracias a Tino por coordinar esta mesa e moitísimas gracias ás ponentes polas aportacións que nos van a facer a partir de agora. Muy ben, pois grazas Carlos pola iniciativa, a ti e ao equipo do CEIDA, e dicirlle ás persoas que nos siguen, pois enviarles un afectuoso saúdo a estas segundas xornadas de mulleres relevantes da Reserva Biosfera, hoxe dedicada a María Bonenburger. Eu son Xosé Fraga e vou moderar este acto, este evento. Tamén quixera, nas miñas primeras palabras, agradecer ás interviñentes, a Ana Dorotea Tarrío, María José Souto, Mercedes Ampallo e Ana García Bonenburger. Bueno, a estrutura do acto vai ser a seguinte. En primeiro lugar, farei unha breve presentación, moi breve, da figura da matemática María Bonenburgen, e logo as poñentes farán tamén unha breve intervención de presentación desa personalidade. Despois, ao longo do tempo posterior, o que iremos é tratando en diversos bloques de o que consideramos que son os apartados básicos da vida e da obra de María Bonenburger. De acordo? Ao final, ofreceremos un coloquio para que as persoas que nos siguen podan intervir, trasladar as súas preguntas, e prevemos que o acto terá unha duración máxima de 2 horas. Por lo tanto, sin máis preámbulo, imos iniciar. María Bonenburger Planels naceu en 1927, morreu en 2014, no ano 2014, é para nós un orgullo, unha satisfacción que esta segunda xornada da Reserva Biosfera dedicada ás mulleres
Estefa entraba na súa figura. Estefa entraba na figura, ademais de unha científica, en tempos onde a ciencia pois cada vez se revela como un elemento fundamental, en tempos de pandemia e non de pandemia, como algo central na nosa sociedade presente e de futuro, non? María foi unha prestixiosa matemática que desenvolveu a súa investigación en álxebra. Álxebra é un aspecto básico das matemáticas. Foi unha figura destacada e esa valoración de figura destacada das matemáticas cobra especial valor se temos en conta que foi muller, sobre todo muller nos anos 50 e 60 en España, pois supuña un hándicap moi notable de cara á proxección intelectual e científica. E tamén mesmo se temos en conta como estaban as matemáticas españolas nese período. María realizou estudios primarios e secundarios na Coruña, despois estudou a carreira de matemáticas en Madrid. E no ano 1953 acadou unha bolsa Fulbright, que probablemente foi das primeiras concedidas. Eso lle permitiu ir realizar a súa tese de doutoramento en Yale, en Estados Unidos. Volveu a España, a súa intención era afincarse aquí e traballar, pero xa o primeiro inconveniente que tivo foi que a tese americana non foi reconhecida e tivo que realizar outra na Universidade Central. Despois, ao cabo dun tempo, pois as opcións laborais que se presentaban non eran óptimas e iso lle obrigou a volver a América. Concretamente, volveu á Universidade Queen en Ontario e posteriormente se foi a Toronto. Por último, decidiu trasladarse a Estados Unidos, pasou un tempo en Buffalo e, ao final, durante bastantes anos, estuvo na Universidade de Indiana, en Bloomington, donde finalizou o seu labor no ano 1983. Por qué? Porque nese ano, por razóns familiares, que logo explicaremos, motivaron que tivera que regresar para a Coruña. María tiña 57 anos, estaba en plena posibilidade de creación académica, pero tuvo que dar ese paso persoal trascendente e abandonar a súa carreira docente e investigadora. Ao longo da súa carreira, da súa corta vida académica, realmente, publicou máis de 20 traballos relevantes, dirixiu 8 teses de doutoramento, e na actualidade os seus artigos se siguen citando e siguen ocupando un lugar relevante na área de traballo. Cando volveu para a Coruña, en ese retiro, foi unha situación de bastante discreción, donde prácticamente pasou totalmente desapercibida durante 20 anos, unha situación que realmente vai merecer que posteriormente comentemos, non, con detalle, ata que a principios do século XXI foi de alguma maneira recuperada mediante unha serie de contactos e aí sí tivo un certo reconhecimento a nivel local, mesmo a nivel español, un reconhecimento merecido, non, que fixo que se celebraran distintos eventos e distintas celebracións. Ben, esta, moi sintéticamente, obviamente, é a figura da persona que queremos hoxe tratar aquí con todos vos. Entonces, me gustaría que en este primeiro apartado fixéramos como unha presentación, unha idea do que para cada unha das ponentes significa María Bonenburger. E empezo dándole a palabra a Ana Doroteo Tarrío, que é profesora de matemáticas da Universidade da Coruña. Bueno, bo día a todos e a todas. Bueno, sempre é moi difícil sintetizar, ¿no? Pero sin entrar na súa valía persoal, diría que María é un referente, digamos, un modelo a seguir para a xente xoven, para mozos e mozas cando están nesa etapa de decidir que carreira van facer, porque pois é un exemplo de unha muller que presa todo o contexto, digamos, social que había na súa época, o feito de ser muller, bueno, pois, esforzouse, loitou,
Esto, una persoa con unha gran tenacidade, constancia e, sobre todo, ilusión e valentía, para min, pois é iso, importante dala a coñecer, porque o que nos faltan son sempre referentes, referentes tanto científicos e referentes de mulleres científicas. Se alguén se para a estudar, pois eso, a súa vida, creo que lle servirá de impulso e de apoio para, digamos, facer, no, aquelo que quere facer, aquelo que quere estudiar e aquelo a que se quere dedicar. Para min, en María, é importante por eso. Xa non entro en todas as outras consideracións de profesionais e persoais. Moi ben, Ana. Agora vai dicirnos unhas palabras María José Souto Salorio, tamén é profesor da Universidade da Coruña. Profesora da Universidade da Coruña. Sí, hola, bo día. Bueno, eu coincido totalmente co que acaba de comentar Ana Tarrío e decir que para min foi algo moi especial poder coñecer a María. A nivel humano, aportoume moitísimo e gustaríame tamén destacar que moitas veces a xente pensa, bueno, así a nivel xeral, ¿no?, que os científicos ou as persoas que nos dedicamos ás matemáticas, bueno, pues que somos xente así como un pouco diferente, ¿no? E con María sempre tiñas esa impresión de que era unha persona moi cercana, era unha persona moi alegre, compartía con moita naturalidade o seu traballo e, bueno, eu a nivel persoal estou moi agradecida de habela coñecido, tanto como persoa como matemática. Gracias, Tino. Moi ben, gracias, María José. Ben, agora vai intervir en este modo inicial de presentación Mercedes Ampallo. Mercedes é profesora, foi profesora de matemáticas e ensino secundario. Bo día, Mercedes. Hola a todos. Me dediqué mi vida profesional durante 42 años a la docencia en la enseñanza secundaria, la docencia de las matemáticas. Y de María valoraría la capacidad que tenía de hacernos sentir importantes. Valoraba todo lo que le decíamos. Tengo una anécdota que a mí me marcó. Estando en mi casa, a los pocos días de conocerla, se interesó de cómo yo daba mis clases y le dije que, entre otras cosas, que encabezaba los exámenes con la fecha y una frase, que se lo había copiado leyendo el libro Fundamentos de Geometría de Coseter. Entonces María me dijo, ¿quién es ese libro? Sí, se lo enseñé, lo abrió por la primera página del prólogo a la primera edición en inglés y en el tercer párrafo aparecía citada que en la simetría del espacio había seguido las indicaciones de María von Hemburger. Yo, al leer eso, ya introduje a María en el Olimpo matemático al que ya pertenecía Coseter y Pitágoras y toda la pandilla. Entonces ya me quedé toda entusiasmada. Muy bien, Mercedes. E, por último, a cuarta persona que vai actuar como poñente, pois é Ana García von Hemburger, que une a condición de profesora de químicas co feito de que foi sobrinha da persona que hoxe é protagonista deste acto, María von Hemburger. Cando que eras, Ana. Hola, buenos días. Bueno, yo la perspectiva que tengo de María es quizás un poco diferente, aunque todos la conocisteis, pero no la veo tanto desde una perspectiva matemática, sino más familiar, como es lógico.
es una perspectiva que se fue forjando desde pequeña, cuando yo era niña. Y teníamos siempre, todos los pequeños, todos los sobrinos, pues una percepción de un personaje entrañable, pero muy curioso, digamos que distinto al resto de los mayores. Era una persona siempre sonriente, siempre de muy buen humor, con una risa muy, muy fácil, y que no mandaba, no reñía, hasta se hacía un poco cómplice de nuestras chiquilladas. Entonces era, digamos, diferente. Tampoco se ocupaba de lo cotidiano en una casa, el cocinar o el comprar o el planificar o si había que llamar al fontanero, pues eso era ella un poco ajena a todas esas, aunque sí, siempre se prestaba cuando se le pedía cualquier cosa o se le decía haz esto o haz lo otro, por favor, tal, lo hacía. Pero era distinta, desde pequeños teníamos esa percepción. A veces nos decían, no la molestéis que está trabajando, pero nosotros lo único que veíamos era que estaba sentada en la sala, siempre, siempre con un libro o el periódico en las manos, pero miraba al mar por la ventana. Entonces, de pequeños era un poco complicado el comprender que estaba trabajando. Para nosotros el concepto del trabajo de los mayores era un poco distinto, ¿no? Siempre estaba, pues, a lo mejor se le hablaba y tardaba en reaccionar. Ella estaba mirando por la ventana, supongo que absorta en su mundo, y siempre escribiendo cosas incomprensibles en trocitos de papel que después no les prestaba ninguna atención, se quedaban por allí, por encima de la mesa. Por lo tanto, la veíamos como pertenecía al mundo de los mayores, pero era ajena al mundo normal de los mayores. O sea, que ya desde pequeños pues siempre tuvimos la percepción de que era un personaje diferente. Muy bien, gracias, Ana. Bueno, pues feita esta rolda de presentación, como vedes, pues realmente todos los intervintes comparten una idea de María como un ser especial, singular, non só polas súas realizacións matemáticas, sino tamén polo seu comportamento humano, non? Este é un aspecto que compre, baixo o meu punto de vista, sublinear, non? Non só era unha figura científica, sino que tamén era un ser humano especial. Ben, feito esta primeira rolda, como decía, agora imos a pasar a tratar con máis detalle seguindo unha serie de bloques temáticos, non? E o primeiro deles, lóxicamente, ten que ver ca súa biografía, cos seus primeiros anos na Coruña, cos seus estudios iniciais, con como se iniciou a vida, non? E para iso, pois, me gustaría volver a contar cas palabras de Ana García, que nos acaba de falar de que María era unha tía un pouco diferente, non? Un tío, en términos así de dos tíos que la tiña, algo diferente, non? Entón, Ana, me gustaría que nos comentaras un pouco o ámbito familiar no sentido do seu nacimento en Montrove, por que nace en Montrove cando a súa familia residía na Coruña, como son esos primeiros momentos. Por favor, introdúcenos un pouco o inicio da vida de María. Pues María nace en Montrove, nació en verano. Efectivamente, la familia vivía en La Coruña, pero la familia tenía mucha relación con los tíos de María, puesto que la madre de María tenía una hermana, las dos eran valencianas y se habían venido a vivir aquí a la Coruña. Entonces, bueno, pues las dos hermanas permanecieron siempre muy unidas, con lo cual María, su hermana y sus primos pues eran uña y carne y estaban siempre, siempre juntos. Entonces, cuando iban a hacer, se fue, como era en verano, y muchas veces pasaban allí parte del verano, por lo menos pues días, se fueron allí porque iba a nacer María. Y entonces por eso nace en Montrove, pues con los otros, igual que algunos de los otros primos que también nacieron en la casa de Montrove, que nacieron en verano. Esa es un poco la historia. Yo creo que a la familia siempre les gustó un poco pues el entorno natural y el pueblo, y ella estaba muy orgullosa de, ella siempre decía que era de no de pueblo, de aldea. Y estaba muy orgullosa de haber nacido en Montrove. Yo creo que tenía un sentimiento especial pues, por aquella casa y por aquellos años en los que compartió tanto pues, con su hermana y con sus primos y sus tíos. Y después, bueno, a los 4 años fue al colegio francés,
donde estuvo allí, creo que estaba por la ciudad Jardín, y estuvo allí pues unos tres años. Y una anécdota que contaba mi abuela, ya desde pequeña pues tenía pues unas ideas muy marcadas. Cuando tenía una idea, pues era, o sea, con gran personalidad. Y entonces pues un día la fueron a vestir y le pusieron un vestido y no quería ese vestido. Y se puso a llorar y, pero bueno, ¿por qué no quieres ese vestido? Y entonces cuentan que es que en el colegio francés había un perro y a María le gustaba llevarle una galleta todos los días al perro. En cuanto llegaba al colegio francés, pues el perro se le acercaba y María siempre le llevaba una galleta que llevaba en el bolsillo. Entonces, claro, ella era muy pequeña, pero la historia de que no quería aquel vestido es porque no tenía bolsillos. Y algo que siguió siendo en la misma tónica siempre. Siempre le gustaban las cosas con los bolsillos. A veces metía ahí algún papelito, o, en fin, era algo que le resultaba cómodo. Sé que le dieron algún premio en el colegio francés porque aún recientemente apareció un libro, Le Malheur de Sophie, que le había sido otorgado en el colegio francés. O sea que ya desde pequeña empezó a cosechar pues pequeñas distinciones. Y después nada, después se fueron, por motivos de salud de mi abuelo, se fueron a vivir a la aldea, por la zona de allí del Temple. Estuvieron en distinta, debió de estar allí un par de años, y estudiaba pues por la zona. De hecho, la guerra les coge, precisamente en el 36, les coge estando en la aldea. Y después ya a los 9 años, pues pensando que iba a ingresar, le faltaba poco para ingresar en el instituto, pues estuvo un año en el Colegio del Ángel, y ahí estuvo, la familia seguía en la aldea y ella estaba aquí de lunes a viernes en casa de unas hermanas de mi abuelo. Y los fines de semana iba a la aldea con la familia. Y después ya a los 10 años para ingresar en el instituto, pues ya la familia vuelve a La Coruña, ya ingresa en el instituto en Eusebio da Guarda, donde hace los 7 años del bachillerato. Muy bien. Vamos a ver, Montrove Oleiros, ella nace ahí en Montrove. Hay que lembrar que Montrove también tenía una finca de verano, la familia de Casares Quiroga. La familia de Casares Quiroga y la familia Bonnenburger tenían a su relación, mismo profesional, que decir, de feito, como luego igual comentaremos, Hotel Atlántico, que ainda existe, bueno, existe transformado, no sé, un momento fue una iniciativa de la Parisina, que era una empresa compartida por Bonnenburger y Santiago Casares Quiroga. María Casares, a que después fue una grande actriz, lembraba en sus memorias o sus tiempos de nena por Montrove, es decir, falamos ahí de una situación, de una infancia, de un momento y de una conexión co contorna coruñesa. Mercedes Sampaio ten también alguna referencia sobre este tema, porque en algún momento María algo le comentó, ¿verdad, Mercedes? Sí, de su época de infancia feliz en Montrove me hizo gracia cuando contó que a su madre la consideraban ella y sus primos y su hermana como la jefe de la tribu, porque debía de marcarle las pautas. Y del Hotel Atlantic, le estuvo viviendo durante cierto tiempo y me regaló 2 fotos. En una se ve la fachada y de este lado, la isla del castillo de San Antón. Me encantó la foto. Y en otra se ve los jardines de Méndez Núñez y al fondo el edificio del Banco Pastor con andamios. También me contó que ese edificio que llevaba el sello de su tío Peregrín Esteller y Antonio Tenreiro
fue considerado durante muchos, perdón, varios años, el edificio más alto de España, hasta que se construyó el edificio en la Gran Vía de la Telefónica. Después, yo en aquella época estaba leyendo un libro que Residente privilegiaba, que hablaba de María Casares, y se lo comenté, y familiarmente le llamó Vitola. Claro, yo me quedé con la boca abierta, porque claro, María Casares estaba en Francia y no sabía nada de su vida. Y dije, bueno, qué nivelazo. Y después, cuando ingresó en el Instituto Femenino, el Eusebio da Guarda, en el año 37, hizo un hincapié que, aunque la enseñanza era mixta, entre comillas, las niñas entraban por la espectacular escalera de mármol que hay a la entrada, y los niños por la pequeña puerta de Modesta Goitia, que daba al segundo piso. Allí tuvo como profesor al recién llegado Antonio Mejide Pardo, con el que coincidí yo los últimos años de su carrera profesional, y era el encargado de la sección de deportes, y le debió de dar tan buena disposición a María que la nombró la delegada. Y estaba toda orgullosa del título recibido. Recibió clases del profesor asturiano Fermín Rodríguez Losada. Ahora no recuerdo el nombre, pero sí, Fermín Rodríguez Losada. Y contó que cuando terminó el bachillerato en el año 44 estuvo un año sin marcharse a estudiar fuera, y que este profesor afianzó sus conocimientos matemáticos. Bien. Y además de matemáticos, este profesor era polifacético, escribía obras de teatro, era aficionado a la música, y comentaba con tristeza que había sufrido un accidente cuando aún no llegaba a los 50 años, que había hecho que muriera prematuramente. Después nos contó que se fue a estudiar al Instituto, perdón, a Matemáticas, a la Universidad de Madrid. Quizá podíamos parar aquí un momento y luego volvemos con los estudios universitarios, si te parece, ¿vale? Sí. Vale, entonces, eu con respecto ao instituto me gustaría lembrar, porque era un momento especial, que o acceso das mulleres aos estudios secundarios, algo que hoxe, por suposto, está totalmente normalizado, mesmo aos universitarios, non? O sea, pero que no seu momento foi algo complicado. De feito, ata principios do século XX, pois as mulleres necesitaban permiso, non? Para ir a estudiar ao propio instituto. E, bueno, e casi sempre o destino profesional delas, das millores, penso en Celia Brañas, pero había outras, era estudios de magisterio, ¿no? era o que lle tocaba, más ou menos. Entón, te acabas de falar de como María ingresa no instituto no ano 37, un momento especialmente convulso. Efectivamente, antes o instituto estaban xuntos os rapaces e as rapazas, é o momento no que se separan en distintas plantas, ¿no? E todo eso. E quizás antes de continuar cos temas dos estudios universitarios, igual, Ana, nos podes falar algo daquela moza, daquela rapaza, que gustos tiña, porque polo que sei, o tema musical lle interesaba bastante, hai algún cuadro dela cun violín, ao mesmo tempo tamén lle interesaba moito deporte, e mesmo na Coruña, antes de ir a Madrid, parece ser que practicou hockey a patins. ¿Nos puedes ampliar un poco esos detalles, Ana? El deporte siempre le gustó. De hecho, pues eso, formaron el equipo de hockey y creo que ganaron un pequeño premio. Después también pues le gustaba en general la naturaleza, el mar. Sé que jugaban mucho a las palas en la playa.
En aquel entonces, claro, la vida era un poco diferente, y sé que también participaba a veces en remar. Eso quizás era más mi madre, pero le gustaba remar y participaron en unas regatas en Sada y creo que ganaron las regatas. La música sí, siempre le gustó mucho la música. Eso yo creo que es, como buena matemática, creo que a todos los matemáticos os disfrutáis mucho con la música. Efectivamente le gustaba mucho eso. Tenía una vida, yo creo que normal, pues eso, salían, iban a la playa, jugaban a las palas, a lo mejor una barca y remaban. El hockey, sé que a veces, pues mi madre cuenta que un día se fueron pues desde La Coruña en patines hasta patinando hasta San Pedro. O sea, que hacían pues excursiones, la gente pues con sus primos, con sus amigas del instituto, con las que guardó, con muchas de ellas guardó una amistad durante pues muchos años. Y yo creo que pues una vida sencilla. María era una persona de gustos sencillos y bueno, pues sí, el deporte, nadar, eso sí que siempre le gustó mucho. Resulta curioso cómo coinciden las dos científicas galegas probablemente más relevantes del século XX, María y Buenenburger y Ángeles Alvariño, una afición por lo deporte, ¿no? Por la práctica de lo deporte, las dos, de una manera activa. Por lo que vemos, María nace en una familia, podríamos decir, de burguesía coruñesa, de burguesía culta, implicada con cambio que estaba propiciando propios séculos, esta relación con la familia Casares Quiroga, esta relación familiar con Peregrín Casanova, un arquitecto muy importante, ¿no? En ese mundo se cría ella, o pai de María ten unha fundición, e isto é importante, hai dos en a Coruña, a xente se pode fixar en que hai tapas de rexistro que pon o nome Buenenburger, que proceden desa fundición, non? Hai un legado aí, e precisamente no momento de tomar a decisión dos seus estudios, hai unha recomendación familiar e un diálogo. Que nos podes falar de eso, Ana? Bueno, mi abuelo trabajaba, yo sé que trabajaba mucho, mi abuelo se quedó huérfano muy joven, con 17 años, tuvo que hacerse cargo de los 7 hermanos y bueno, sí le gustaba la vida familiar, pero bueno, trabajaba mucho y cuando llegaba a casa, pues a veces pues les pedía a sus hijas determinadas cosas. Una de las cosas que sé, que cuentan, es que, por ejemplo, siempre quería buscar alguna palabra en el Espasa. Eso es una obra que todavía la tenemos, importante. Y entonces sé que a María le pedía, pues búscame tal palabra. Estaba siempre pidiéndole que buscase palabras y a veces, mi madre cuenta que a veces ella ya decía, esa creo que está en el tomo 24 o en el tomo 27. Tenía mucha relación pues, con los primos. Mi abuelo pues, también solo tuvo 2 hijas y disfrutaba también mucho de los sobrinos que eran niños, ¿no? Entonces pues, tenía una relación familiar, de hacer muchas cosas, pero entre la familia. Pero bueno, mi abuelo es verdad que tenía pues, mucho trabajo con todos los negocios en los que se fue metiendo. Pero, y él tenía intención de que María siguiera unos estudios relacionados con la propia empresa, ¿no? Sí, a él le habría gustado. Él evidentemente no tenía estudios de ingeniero, ni mucho menos. Era una persona muy práctica, que tuvo que salir adelante pues, con la edad que tenía. Y entonces, pues viendo la disposición de los estudios y cómo iba destacando, pues le habría gustado o le sugirió que por qué no estudiaba una ingeniería, pues eso para de alguna manera ayudarlo a él y continuar con el negocio familiar. Pero bueno, yo creo que María desde muy pequeña se había decantado tenía claro las matemáticas y lo único que dijo es, bueno, primero estudio lo que yo quiero y después pues ya veremos si hago una ingeniería o no hago una ingeniería.
y evidentemente, bueno, pues él respetó su voluntad, ¿no? Quería estudiar, pero sí que le muchas veces pues, le pedía, pues cálculame esto con algo de alguna estructura o alguna máquina o algún problema que le surgía en el trabajo, pues María contaba que a veces le decía, pues mira esto, y entonces le planteaba el problema y ella pues intentaba resolverlo. Sí se apoyaba en ella en esas cosas, ¿no? Muy bien. Mercedes, y antes te dije cuando nos llevabas a María a Madrid, ¿no?, a estudiar matemáticas, ¿cómo fueron los estudios? ¿Por qué no estudió en Santiago? ¿Y cómo fueron los estudios en Madrid? Es que la Facultad de Matemáticas no estaba creada en Santiago aún. Y yo tengo los apuntes en las notas que me cogía que habían pensado en ir a Barcelona, no sé si lo dije antes, pero que después, porque allí tenía unos tíos, pero que se fue a Madrid y allí estuvo en el Colegio Mayor Fortuny. Se llama Fortuny porque estaba en esa calle. Y en realidad era la residencia de señoritas heredada de la residencia de estudiantes anterior a la guerra que había dirigido María de Maeztu. En el pasillo de su casa hay un cuadro del patio que había pintado su amiga Alicia Iturrió, la autora del cuadro de María Violinista. Y me hizo gracia porque yo conocí ese colegio en la Semana Santa del 65, porque el colegio Virgen del Portal, donde yo estaba alojada en Santiago, hacía un intercambio con distintos colegios. Y claro, cuando se lo conté, pues ya cambiamos impresiones y nos pusimos todas contentas. Y me contó varias anécdotas, lo bien que lo pasaba y lo bien situada que estaba, porque es paralelo al Paseo de la Castellana en Madrid. Y que guardaba unos recuerdos muy agradables de aquella estancia. Muy bien. Bueno, pues rematamos este primer bloque, a no ser que... Si me permites, antes de pasar a la parte de la facultad, para que no todos sean glorias, me gustaría decir que a María, en el examen de reválida del bachillerato, la suspendieron. Bueno, resulta muy positivo que todos aceptamos moito a María, pero que cuando hablamos de ciencia aparezcan algún tipo de crítica, porque si no, convertimos en una especie de vida de santos, ¿no? O que a veces acontece con ciertas fotografías. Pero supongo que los problemas de matemáticas os sacaría bien, ¿no? Supongo, creo que fue por el tema, tenían que hacer una redacción, había una parte en el examen que tenían que hacer una redacción y por lo visto, no sé si tenían un tema fijo o ella escogió el tema, en fin, bueno, el profesor que corregía el examen pues no le gustó su punto de vista o se dio por aludido o no sé, entonces le puso un cero y al poner un cero no había manera de compensar, es decir, lo que quería era suspenderlo. Y suspendió el examen de reválida. Es verdad que después, cuando se examinó la siguiente vez, pues fue premio extraordinario, pero en fin, tuvo un suspenso. Vale. Antes de pasar al siguiente bloque, ¿queréis hacer algún comentario, algo que crea de relevante que quedó o que dejamos para el coloquio? Yo quería comentar que, aunque no me puedo comparar con María, a mí también me suspendieron en una de las partes de la reválida, inglés y religión, aunque en el de ciencias, matemáticas y física y química llevé un 10. Entonces se armó un lío a la hora de calificar, pero tuve que ir en septiembre otra vez y me hizo gracia la coincidencia. Bueno, o sea que ti, Mercedes, si te pedimos que nos des una oración en inglés, o sea, una oración religiosa en inglés, terías problema, ¿no? Bueno, entonces, ya digo, si queda algún tema, luego después también o coloquio podemos completar. Pasamos un poco al segundo bloque, ¿no? Que denominamos carrera científica, es decir, María remata
Bom día, bueno, eu son Carmen de Doceida e estamos vendo que agora mesmo debe ter tino algún problema porque se nos quedou conxelado na imaxe. Bueno, se queredes, imos retomando mentras Tino intenta outra vez conectarse. Tino, sí, creo que vai intentar... xa temos a Tino outra vez. Sí, se me foi a conexión. Decía, non sei se me escoitaxedes. Non. Non, que non sei se cortou a conexión. Bueno, decía... A mí tamén se me cortou. Sí, vamos a ver. Ahora me escoitades? Sí. Eu sí. Vale, decía que empezamos o segundo bloque que trata un pouco sobre a carreira científica de María e empezaríamos un pouco precisamente situando cando remata os seus estudos de matemáticas en Madrid, é unha aluna brillante, os profesores a recoñecen, entón que futuro se lle abre e que futuro foi o que ela levou á práctica. Ana Dorotea, empezas ti. Sí, bueno, eu non vos vexo, pero espero que vos me deixades a min, agora sí, non? Bueno, como decía Mercedes, unha vez rematado o bachillerato, María ten que escoller donde vai a facer a carreira de matemáticas, entón, pois, va marcha hacia Madrid. En aquel momento, en Santiago non había esos estudos. Inda que remata no 44, ela marcha no 45, non? Con 18 anos. Nese momento, a universidade é a Universidade Central, a actual Universidade Complutense. Bueno, non sei se podo compartir un momento pantalla para que vexades bueno, pois unhas fotos que temos. Podedes ver isto ou non? Eu sí. Podedes ver, a ver, este documento. Non, documento non. Non. O comparto eu, Dori, se queres saber isto. Non vedes nada? Non. Bueno. O comparto, Dori. Non, que se me vai a veces a conexión. Agora non, tampouco. A ver, compartir pantalla. Agora sí. Agora sí. Sí. ¿Vedes este documento con pantalla completa o no? No, este. No. A ver, ¿ahora? Ahora sí. Vemos un cursor encima de un zip. Bueno, pues entonces, esto no vedes. Estas fotos. Con el Burger Play, así. Ah, pues esto no sé por qué. Dai aí doble clic que o mellor abre. Está compartindo pantalla. Bueno, si non deixo de compartir. Non sei se María José ti podes compartirla. Vale, intento. A ver, digo porque si non falo sin a pantalla é para que vexades algunhas fotos de María cando estaba. Cliquea, a ver, igual te aparece. Que vemos. Fai doble clic donde claro, as fotos, Dori. Si, xa estou facendo doble clic. Non te abre. Non. Non abre, non. Eu vexo a pantalla e vexo que me está dicindo, está compartindo pantalla, pero bueno. Deixo pues deixa de compartir e se queres volve a intentar, vale. Non hai problema. Bueno, si podemos despois ver as fotos, digo, porque sempre ilustran un pouco máis entretido, non? Agora sí. Agora sí. Estou compartindo eu, Dori. Pois si podes poñer donde empezo eu, no Observatorio de Santiago e vamos pasando. Un pouco aí, non? Bueno, aí na 4. Vas pasando ti, María José, ao ritmo que queiras. Vale. Bueno, eso, que María marcha a Madrid, a Universidade Complutense, non? Alóxase na, como dixo Mercedes, na residencia de señoritas, que digamos unha residencia para clases medias, donde acuden pois mozas de todas as provincias, non? Ela nos comentaba que aí temos unha aula da Universidade Central, que había moitos estudantes no primeiro curso porque se compartían materias con estudantes de enxeñería, non? Entón, eu quería resaltar un pouco algunha cousa, digamos, anecdótica, porque hai moito que contar, pero, por exemplo, que nos chamaba a atención que María nunca collía os apuntes, nunca tomaba notas cando acudía ás clases, non?
que facía cando chegaba a residencia, pois reproducía toda aquela clase que la escoitara e facía os seus propios apuntes, non? Sempre nos pareceu pois algo prodixioso, dunha memoria impresionante, non? Xa empezou a ser destacada, a ser coñecida entre o profesorado, especialmente porque era moi boa estudante e moi boa compañeira. En canto a súa vida en Madrid, aí podemos ver na seguinte transparencia ca súa nai, que acudía a veces a visitala. Aí está, ca, ela é a primeira pola esquerda, e está con este matrimonio de pintores que antes citou a Alicia Mercedes. Alicia sempre, durante toda a súa vida, foi moi amiga de María. E, de feito, o seguinte cadro, que xa mencionaron tamén, pois está pintado por Alicia, María tocando o violín, outra das cousas que sabía facer, non? Entón, ela é a primeira, era a primeira promoción de licenciados en matemáticas con 5 anos. Hasta ese momento a carreira duraba 4 anos. En da que Tino xa falou un pouco do contexto, pois as cifras tamén sempre son relevantes. Naqueles momentos que estudaba María, pois solo un 10% das mulleres estudaba na universidade, non? E dese porcentaxe moi poucas facían teses doutorais. E tamén desa porcentaxe pouquísimas estudaban matemáticas, porque non era unha carreira, digamos, considerada feminina, e por lo tanto ela pois era unha excepción. Bueno, o contexto compre sempre resaltalo, porque en aquel momento a formación das mulleres, as que tiñan acceso a alguna formación, pois era pensada en dedicarse a ser unha boa nai, unha boa esposa, ter coñecementos de cociña, costura, pero, digamos, estudiar unha carreira e máis matemáticas, pois non entraba dentro do que era a sociedade habitual, non? Era, digamos, entre outras cousas, como unha provocación. Por eso é un dos méritos engadidos que ten María. Bueno, cando está rematando a carreira, pensa cal será o seu futuro, pero tamén o pensan os profesores, non? Que vai facer nesas condicións, digamos, sociais, económicas en España? Todo o mundo ten claro que non vai a poder vivir do que sabe, non vai a poder ser profesora de universidade, investigadora en España, non? Entón, empezan a propoñerlle cousas, o primeiro, Julio Rey Pastor, tamén un destacadísimo matemático español, cando está, él era profesor de algún curso de doutoramento, pois proponlle que colabore con él, non? Que él daría unhas conferencias, e él a él, conxuntamente, farían unha publicación. Outra proposta que tivo foi que, inda que, como podedes imaginar, na primeira etapa do franquismo non había contactos con, digamos, profesores estranxeiros, non había visitas. De cando en canto a Madrid sí que acudía algún profesor. Entón, un discípulo desta matemática que podedes ver aquí, Emino Éter, que se chamaba Ernest Witt, visitou Madrid. Bueno, fago un inciso, e cando teñades tamén tempo, o que non coñece a vida desta matemática tamén merece a pena coñecer todos os esforzos e os atrancos que tive para poder ser profesora nas universidades alemanas, e despois tuvo que marchar a Estados Unidos porque era xudía, non? Na época nazi. Pero bueno, un discípulo de Noether visitou Madrid e propuxolle, estaban organizando pois un intercambio entre as universidades de Hamburgo e Madrid e da Central. En ese intercambio a candidata sería María para ir a Hamburgo. Bueno, cando estaba con todo isto, pedindo axudas, bolsas, etc., pois xurden a convocatoria das primeiras bolsas Fulbright. Eran bolsas para facer estudos de doutoramento nos Estados Unidos. Naquel momento había 2 barcos, o Constitution e o Independence, que recollían a todos os bolseiros polo Mediterráneo, mexicios, portugueses, italianos, españois,
e María pois viaxou nese barco. Aí podedes vela, parece unha escena do Titanic, podedes vela con os demais bolseiros nesa travesía que durou 14 días, non? Rumbo desde Gibraltar aos Estados Unidos para, como estudante becada, para facer estudios de doutoramento. De feito, na seguinte transparencia tedes aí, bueno, pois o documento cando entra María nos Estados Unidos, non? Bueno, apenas se ve, pero eu resisto de entrada o 20 de xullo do 53. Ben, entra, vai a Nova York, a uns cursos de inglés, e despois, sinta que inicialmente iban a enviala con Albert, un famoso matemático, foi a Chicago, pois foi a Yale a estudiar con este matemático a que lle dirixise a tese. Bueno, este matemático foi un alxebrista moi destacado no século XX. De feito, os que estudamos matemáticas tuvemos que estudiar pois, bastante resultados deste profesor. Enseguida conectou con María, aparte, entre outras cousas, levábanse moi ben. Bueno, aí podedes ver tamén na seguinte foto no campus unha foto de María que está aí no medio con un abrigo oscuro. Cos compañeiros, o primeiro pola esquerda é Giancarlo Rota, un matemático tamén que fixo moita amistade con María. Bueno, despois de 4 anos traballando con Jacobson, pois lé a súa tese de doutoramento en Yale, e aí tedes o título de doutora por Yale de María Josefa Vonnenburger. Con ese título, pois ela regresa, claro, volve a España, sempre quiso volver e traballar aquí, non? Que pasou? Pois que non lle recoñeceron ese título, digamos, non tivo unha convalidación para ser doutora en España. Ante esa perspectiva e esa situación, pois decide, pois algo que non é desde logo usual, facer outra tese de doutoramento. Dirixida polos seus profesores, entre outros Germán Ancochea, pois fai outra tese de doutoramento e nese momento ten unha bolsa de 12 SIC, do Instituto Jorge Juan 12 SIC, e lee a súa segunda tese, publicase, e bueno, alcanza a máxima puntuación, pero de novo pois non ten o seu título de doutora. Non, problemas burocráticos, en fin, que sigue nunha situación moi complicada, con moi poucas perspectivas. Entón, vai ocurrir algo que, bueno, quizás xa volo pode contar mellor María José Souto, vai ocurrir realmente un acontecemento que marcaría xa o futuro profesional de María, non? Cando está en Madrid, recén leída a súa tese de doutoramento, a segunda. Entón, bueno, se vos parece que continúe María José. Muy bien. Sí, bueno, María José. Pois sí. Jacobson tiña bastante relación con outro alxebrista da Universidade de Ontario, no Canadá. E este alxebrista, Halperin, comentoulle que se coñecía alguén que fora experto nos temas de álxebra, el precisaba que lle axudara a facer un traballo que estaba a realizar, e en concreto estaban pensando en María. Bueno, como María non tiña, como ben comentou Ana Tarrío, non tiña perspectivas de traballo aquí, pois decidiu voltar a América por segunda vez, foi neste caso ao Canadá. Conseguiu unha beca, unha bolsa postdoctoral para ir a traballar con Halperin.
Despois desos dous anos que lle financiaron a estancia ca bolsa, conseguiu un contrato na Universidade de Toronto. Nesa universidade, cabe mencionar que era a única profesora de matemáticas, era a única muller profesora de matemáticas. Nesa universidade na que votou como 4 ou 5 anos, ali estaba estudando o que sería hoxendía recoñecido como un gran alxebrista. Estou mostrando a foto, ¿verdad? Robert Moody. Robert Moody era alumno nese momento e achegouse a María porque estaba interesando en que ela lle dirixira o traballo para conseguir o título de doutor. María sempre comentaba que eso, bueno, que lle había sorprendido moito, primeiro porque era estranxeira e segundo porque era dentro do cadro do profesorado, pois era a única muller. E él, pois, bueno, como que tuvo claro que quería a dirección por parte de María. Máis tarde, tuvemos constancia por parte de outros alumnos que decía que realmente María era unha docente, unha profesora excepcional, que era unha persona que transmitía con unhas ideas moi claras, con moitísimo entusiasmo e que era unha matemática recoñecida e, bueno, entonces que era moi normal que Moody pois, fora xunto a ela para pedirlle axuda, para facer a tesis doctoral. Bueno, Moody fixo, defendeu a súa tesis doctoral, nesa tese construíron o que se chaman hoxendía as álxebras de Cac-Moody e, bueno, por comentar, Moody, que como digo, pois chegou a ser no ámbito da álxebra unha persona, un matemático moi recoñecido, nun congreso ou un varios mencionaba que o traballo del iniciouse gracias á boa dirección de María e a idea xenial que tuvera María para enfrontarse co tema que estaban a traballar, ¿no? Eles estaban intentando buscar unha clasificación de certas álxebras e o contexto no que se traballaba eran álxebras de dimensión finita. Se traballaba pensando sempre, se presupoñía que eran de dimensión finita e a idea de María foi decirlle intenta pensar en dimensión infinita e eso desencadenou todo un traballo boísimo que chega á actualidade porque se sigue referenciando pois incluso neste ano podemos atopar referencias aos traballos sobre a teoría de Cac-Moody. Bueno, despois de Toronto, María marchou a Estados Unidos de América e ali, despois dun ano na Universidade de Buffalo, pois xa botou toda a súa carreira académica na Universidade de Indiana. Na Universidade de Indiana estableceu contacto con moitos matemáticos, de alxebristas, de prestixio. Era unha universidade moi dinámica, na que se facían moitos seminarios, o profesorado iba a congresos, era habitual recibir visitas de outros científicos. Bueno, era unha vida académica moi viva, ¿no? Ela dirixiu a tesis a 8 personas, 7 hombres
e unha muller, os seus traballos conxuntos con os seus alumnos están publicados en máis de 20 artigos que podemos atopar en revistas de moitísimo impacto de prestixio internacional. Bueno, comentar que tamén revisou traballos de outros matemáticos moi destacados dese momento e aparte de revisar, bueno, pois algúns libros, como ben comentaba antes Mercedes, recollen o agradecemento polas correccións que fixo. Bueno, aquí podemos ver a foto de María co segundo, debeu ser o primeiro alumno de doutoramento que tuvo en Indiana. Con Stephen Berman, ela comentaba que as súas familias chegaron a ter moita unha amistade moi boa. E, bueno, neste, ela no 2002, como podemos ler aí, ¿verdad?, desplazouse precisamente para ir a un congreso homenaxe do seu primeiro alumno, este Moody. Vémolo aquí, a Moody, al ladiño de María, e do outro lado, pois, Stephen Berman. As outras persoas da foto son alumnos de alumnos. Bueno, para facernos unha idea de que María, ainda despois de xubilada, bueno, pois mantiña o contacto co seus alumnos, ¿verdad? Muy ben, María José. Non sei se está conectada Ana García Bonenburger. Sí. Sí. María José nos acaba de escribir resumidamente, claro, como todo esto, logo se pode ampliar un pouco a carreira científica da túa tía en Estados Unidos. Pero, por certo, unha carreira científica que compartiron as dúas científicas máis relevantes de Galicia e de impacto, non? Ángeles Alvariño, no ano 57, gañou outra bolsa Fulbright e foi tamén a Estados Unidos, non? E é todo un síntoma preocupante, non? Da dificultad que había para polo menos as mulleres naquel momento desenvolver unha carreira académica en España. María, a conexión da tua tía ca familia sempre foi moi intensa, mesmo cando estaba en Estados Unidos. Parece ser que incluso cambiou a súa estadía cara a Búfalo, preto de Nova York, por ter máis facilidade de acceso da súa nai, non? Para poder visitala. Ti estiveches visitándoa en Indiana durante uns anos. Por que non nos falas de como viviches ti, como viviu a familia, ese contacto, a súa estadía científica en América? Bueno, ella, yo creo que lo que le gustaba de la Universidad de Indiana, que estaba en un pueblecito en Bloomington, y le gustaba porque era un ambiente, o sea, el pueblo en realidad era solo la universidad, era una universidad muy grande, ya en aquella época tenía creo que cerca de 30.000 alumnos, pero era un enclave pues de mucha naturaleza, el campus era precioso, y el resto de la, todo giraba en torno a la vida de la universidad, y ella pues toda su vida giraba también en torno a eso, o sea, grandes paseos pues por el campus, por el entorno, que era, había mucha naturaleza, mucho bosque, y entonces yo creo que eso le gustaba en Bloomington. De todas formas, también cuando se fue a Indiana, pues es que ya la hicieron full professor. Ya había sido primero assistant, después había sido asociada y ahora ya era, digamos, como catedrático, el full professor en Estados Unidos. Y yo creo que se sentía a gusto en Bloomington y efectivamente mi abuela durante, pues desde luego todos los años que yo estuve allí, ella venía después del invierno, hacia el final del invierno, en febrero, una cosa así, para no coger las grandes nevadas y el frío que teníamos, pues en, por ejemplo, pues en diciembre o en enero.
yo creo que se sentía a gusto. El entorno cultural era tremendo, era una universidad, como ha dicho María José, pues con muchos actos culturales, mucha vida cultural, había pues la Universidad de Indiana era también famosa por la escuela de música, con lo cual otra de las pasiones de María, y había siempre pues muchísimos actos culturales relacionados con la música, muchos festivales de música. Entonces, con la música, con las matemáticas, tenía un entorno también en matemáticas pues muy activo y con gente pues muy buena. Yo creo que se sentía a gusto. Iba andando a la universidad, estaba cerca, ya digo, el pueblo era realmente pequeño, no era un pueblo industrial, no era un pueblo con mucho tráfico, era un pueblo tranquilo, que se podía pasear, muy agradable, y yo creo que eso es lo que más le gustaba del estar en Bloomington. ¿Cómo se sentía a gusto? Pues yo creo que ya no se movió. Muy bien. Bueno, y si queréis completar algo este bloque, Ana Dorotea, María José, si no, pasamos al tercero. Una de las cosas que, perdón, si ahora puedo, con Stephen Berman, que fue el primer alumno ahí en Bloomington, sí que tenía mucha relación. La mujer de Steve fue profesora mía, era profesora de inglés, su primera mujer era profesora de inglés y fue profesora mía de inglés. Recuerdo que me llevó el primer día que yo fui al colegio, porque yo estudié allí el bachillerato superior y la carrera. O sea, que estuve 7 años y me llevó a mí me vino a buscar, y para llevarme, pues era el primer día, yo además no hablaba, casi no hablaba inglés, y me vino a buscar. Pero sí que tenían eso, pues era una relación bastante familiar. Steve era un poco tenía un carácter parecido al de María. O sea, los dos hablaban porque comían muchas veces juntas, organizaban comidas, picnics o lo que fuera. Y era también muy campechano, de risa fácil, y los dos disfrutaban mucho pues simplemente charlando, a veces de matemáticas o sin ser de matemáticas. Y fue, yo creo que fue con Steve con quien María se inició en el Tai Chi, en uno de esos viajes que hizo a Canadá, donde estaba Steve más tarde, se inició también al Tai Chi. En esa idea de tranquilidad y de deporte, pues también practicaba allí el Tai Chi. Y Ana, una cuestión que se me ocurre. Teniendo en cuenta que de esta zona, de mismo Loleiros, hubo bastantes emigrantes galegos a Estados Unidos, sobre todo a New York, New Jersey y tal. ¿María tuvo algún tipo de contacto con la colonia galega residente en Estados Unidos? No me suena. Realmente en Bloomington sí tenía mucho contacto, bueno, pues con gente, a veces se organizaban cosas para los extranjeros. Y entonces, pues tenía, la verdad es que mucho contacto con gente de diferentes nacionalidades. Hubo también con una familia de la India, los Aliwalia. Habíamos muchas veces, pues o venían a comer a casa o íbamos nosotros a su casa, más con un ambiente más internacional. Yo creo que en Estados Unidos se promovía mucho, bueno, como pasa en todas partes, ¿no? Al final los extranjeros, pues de alguna manera, por los contactos o por las circunstancias, se reúnen, y había contacto pues con muchísima gente. Yo tengo la sensación que para mí fue muy enriquecedor por eso, porque ves costumbres, ves cosas, no sé, costumbres, religiones, creencias, todo diferente. Y yo creo que ella disfrutaba de ese entorno tan variado, tan enriquecedor, y siempre pues curiosa pues por las distintas facetas de las otras culturas. Hay un detalle: una vez también venían una familia venía a comer un domingo, venía a comer a casa, y eran sudamericanos, no me acuerdo exactamente de qué país, pero bueno, hubo un pequeño contratiempo, habíamos quedado a las 2
y ellos pues entendieron a las 12, con la pronunciación de algunos países pues que se pudo confundir. Entonces aparecieron, llaman al timbre a las 12 de la mañana, claro, la comida no estaba preparada ni estábamos ya preparadas para recibir y a la gente. Pero María pues lo único que hizo fue reírse y jajaja, la confusión entre las 12 y las 2 de la tarde. Claro, para nosotros lo lógico era comer a las 2. Allí se comía normalmente pues más temprano. Sé que mi abuela pues se apuró un poco porque bueno, pues estaba en la cocina preparando la... Y es esos años que en Estados Unidos pasaron tantas cosas como el asesinato de Kennedy, Martin Luther King, guerra de Vietnam y tal. Todo eso, de alguna forma, ¿cómo vivía esa situación? ¿O vivía en un mundo aparte, académico? No. Ella siempre, como ya dije antes, cuando estaba sentada siempre en la sala, no solo eran matemáticas. O sea, no podemos tener la idea de que se dedicaba única y exclusivamente a las matemáticas. Ella, el periódico, o era el libro de matemáticas o era el periódico. Y el periódico, cuando lo cogía por la mañana, o comprábamos dos periódicos, o hasta las 2 de la tarde no había periódico, porque María estaba leyendo el periódico. Es decir, vivía plenamente en el mundo en el que vivía. A pesar de que vivía en su realidad abstracta, pero ella escuchaba siempre las noticias, el periódico, le interesaba la política, saber un poco qué es lo que ocurría por el mundo, ¿no? Siempre le gustó, por ejemplo, la historia. La historia le gustaba mucho. O sea, que tenía otras aficiones, no podemos pensar que estaba siempre metida en el mundo de las matemáticas. O sea, no estaba en el mundo real, en lo cotidiano, en lo que es la vida normal para los demás, pero sí que tenía mucho contacto pues, con otros intereses, ¿no? Otras disciplinas. La historia le gustaba, la política, sin meterse en política, pero estaba siempre muy al tanto de todo lo que sucedía. Cuando éramos pequeñas, si empezaba el telediario, o sea, toleraba todo, pero ella quería que le respetasen su momento de escuchar las noticias. O sea, que María estaba en un mundo, no solo estaba en las matemáticas. Sí, sí, totalmente, o sea, totalmente. Pois ahora entramos un bloque que, bueno, é todo un reto, non? Porque, claro, falar da biografía de María, pois bueno, como estamos facendo, pois se pode describir, non? Pero pode que algún do público presente tamén lle guste saber algo máis de como era o seu traballo profesional, é dicir, que facía, que investigaba. Falamos de álxebra, non? Para os que non somos expertos en matemáticas, sabemos que traballar non só con números, sino tamén con letras, non? 3x cuadrado más x, tal e cual. Falamos antes falamos de distintos tipos de álxebras, das aportacións de Cac Moody, etc. De como algúns dos descubrimentos de María tuveron que ver para describir propiedades dos obxectos no espacio e tempo, no propio espacio, tal cual. Aí temos un reto complicado realmente, porque claro, falamos dunhas investigacións científicas que non son doadas de trasladar a unha práctica cotidian. Pero bueno, nos atrevemos, e ao mellor é un risco excesivo, a polo menos intentar explicar algo desto. E temos a máis a fortuna de que María José Souto pues, vai a explorarlo algo. Polo tanto, María José, veña, moito ánimo. Que facía María? Que investigaba? Bueno, a ver, tal vez para situarnos así ao principio, cabe diferenciar dentro da ciencia o que é a ciencia básica do que, por exemplo, sería a ciencia aplicada. María dedicábase a facer ciencia básica. Isto é, cando se investiga, querendo ampliar o coñecemento por sí, querendo coñecer os principios fundamentais do tema que a ti che gusta ou nese momento estás traballando nel, pero non estás pensando nunha meta práctica, non estás pensando
en que eso que estás mirando vaya a servir inmediatamente para aplicarlo en algo, ¿sí? Sino que é profundizar no coñecemento, na teoría, por sí. Bueno, e iso é a ciencia na que estaba situada María. Comentar que a ciencia básica, tamén hai quen lle chama a ciencia fundamental, é fundamental, porque gracias a ela, e a veces despois de pasar moitísimos anos, e despois de un empeza con un ladrillo e vai poñendo outro ladrillo todo o rato en coñecemento teórico, sí, e ao cabo dun tempo, bueno, pois tal vez outro matemático ou tal vez alguén que non é matemático, léase pois alguén de psicología, alguén de economía, un enxeñeiro, un físico, un químico, atopa que esos resultados son fundamentais, imprescindibles para o traballo aplicado que está facendo él. Bueno, e despois de todo isto, María dedicábase a álxebra, como ben dixo Tino, e dentro da álxebra a un campo tamén, é un campo moi amplo, falar de teoría de grupos ou de teoría de álxebras tamén é un mundo moi, moi amplo, ¿no? E, bueno, o que é un grupo ou unha álxebra, bueno, pois é unha abstracción a que se chegou tamén despois de moitos anos de traballar por separado distintos matemáticos abordaban un problema concreto, por exemplo, pois, falamos agora, pois, o mellor siglo XVIII, XIX, estaban moi interesados en coñecer, en caracterizar certas propiedades das solucións de certas ecuacións algebraicas, ¿no? Un resolve, ten ecuacións, a resolve, ese conxunto de solucións, bueno, pois era preocupación de moitos matemáticos nese tempo, ¿no? Tamén había outros matemáticos que estudaban pois como se modifican certas figuras, pois no plano ou no espacio, ou transformar esas figuras, pois propiedades, ¿no? E ao cabo de certo tempo, bueno, pois foron vindo outras persoas viron que había propiedades comuns. E eso pouco a pouco dou lugar á idea de grupo que era falar dun conxunto donde hai operacións e que cumplen unhas propiedades. E viuse que traballar así en abstracto, con esa idea tan xeral, podía ser beneficiosa frente a traballar con exemplos concretos. A veces é máis beneficioso traballar con exemplo concreto, sí? E, bueno, por decir un exemplo tamén moi así moi sinxelo, pues, un grupo é coller o conxunto dos números enteiros, 0, 1, menos 1, 2, menos 2, 3, menos 3, e así alargando para un lado e para outro, pois ca suma, a operación suma, as propiedades que ten fan dos números enteiros un grupo. Se falamos dunha álxebra, hai que meter unha segunda operación. Sí? Por exemplo, se pensamos en números, os números reais, que xa entran as fraccións, os números decimais, todo isto, pois temos unha suma, temos unha multiplicación, esas propiedades, certas propiedades, fan que teñamos aí tamén un exemplo de álxebra. Bueno, isto é unha idea así simple do que sería un grupo. E na época de María, nos anos 50, había un tema punteiro na álxebra. E era intentar coñecer ben como eran todos os grupos. Decir que en matemáticas, conseguir a clasificación de certos obxectos é un tema realmente importante. Se alguén estudia algo e consigo unha clasificación, bueno, pois eso é un artículo moi bo
que vai ser publicado nunha revista boa porque vai a suscitar moito, moito interés. E naquela época, na época na que traballaba María, había moito interés en conseguir a clasificación de todos os grupos, ¿no? Foi un traballo que, bueno, que ocupou a moitísima xente, levou moitos anos e ao final pensouse que se tiña, pero bueno, digamos que chegamos prácticamente a noso século para máis ou menos decidir que hai unha boa clasificación dos grupos. E bueno, nese contexto, pois María aportou resultados moi bons. Ela facía estudos bueno, pois concretos sobre certos grupos e demostraba certas propiedades desos grupos. Non sei se queredes que siga falando. No, quizás, o sea, está explicado xenéricamente, se alguén quere facer algunha pregunta máis concreta, sí, pois podemos logo no propio coloquio, non? Para, sí, para seguir avanzando. Gracias. No, gracias a ti. Porfo. No, é moi complicado. Vamos a ver, pasan matemáticas e pasan moitas ciencias e é moito coñecemento de vanguardia que é difícil trasladar realmente certas investigacións, non? É todo un reto. Ben, pasamos ao cuarto bloque porque me gustaría que houbera tempo para coloquio e para matizacións, non? Entón, este cuarto bloque, claro, nos sitúa diante dunha perspectiva realmente curiosa, non? Que non é nada habitual na vida dun científico ou dunha científica, non? María está en Bloomington, como acabamos de describir, está pois, en pleno rendimento e en 1983, pois, a enfermedade de Danai motiva que ela pois, decida volverse para a Coruña. E con 56, 57 anos, non estou seguro, pero tanto dá, non? Ela cesa na súa actividade docente e investigadora. Realmente unha situación moi especial, non? E aínda tan especial como eso, ou casi máis, a mí me resulta que pasa casi 20 anos totalmente, digamos, retirada sin ningún tipo de coñecemento pola comunidade. Se dan circunstancias tan curiosas como que algún matemático español coñece os seus traballos, pero cree que, claro, co apelido Bonenbuecher, que debe ser unha estranxeira, ¿no? Non a identifica como unha coruñesa de Montrove. Tal. Realmente impresionante, ¿no? Ese, bueno, que revela, por un lado, o carácter tamén de María, porque, claro, María, ao chegar aquí, unha matemática destacada, podía tratar de ter un certo protagonismo, pero era unha persona, claramente, unha persona moi humilde, retraída, dedicada, pois, a súa actividade familiar, etcétera. E, por outra banda, tamén, claro, desconhecimento por parte da comunidade académica local, non? Que é impresionante que non lle seguira a pista. Bueno, deso imos falar agora neste último bloque. Creo que o redescubrimento de María, non? Como unha especie de fósil viviente, se me permitides, pois ten lugar, según entendo a cronoloxía, no 2002 nun congreso de álxebra en Santiago, onde Federico Gaeta lle pregunta a María José: oye, si, como non está María Bonenbuecher, non, María José? Sí, foi casualmente, na cea do congreso, estábamos sentados un ao lado do outro, e el, sí, preguntoume se a coñecía, e eu a verdade é que non a coñecía, ¿no? E entón el insistiume moito en que había que destacar a matemática María Bonenbuecher, ¿no? Na súa terra, sobre todo, claro. Sí. Que él, porque él fora compañeiro, este Federico fora compañeiro en Búfalo, ¿no? Sí, sí, aquel ano que estuvera María, non sei se olvidei decir que ela botou un ano na Universidade de Búfalo, cando marchou de Toronto, sí. Sí, ese foi unha primeira. Logo despois, polo que teño entendido, en novembro de 2003, Mercedes Sampaio e Ana Fraga establecen contacto. Brevemente, Mercedes, que nos podes decir desa conexión? Pues a principios de los del 2000, finales del milenio, empecé a interesarme por la figura del matemático Vicente Vázquez Feijóo.
al enterarme de que era gallego, de Samos, entonces, de Lucío, entonces Juan Soto, que estaba con la revisión de la enciclopedia gallega, me encargó la entrada de personas relacionadas con de las matemáticas relacionadas con Galicia. Entonces yo, a donde no llegué, mandé aviso y corrí la voz y resulta que Otil llamó y me dijo, ay, investiga en Ferrol a María Bonenburger, no sabes, la que le dirigió la tesis a Moody, la de las álgebras de K. Moody. Y claro, yo me quedé en blanco, no tenía ni idea. Pero Otilia me hablaba de Ferrol porque el director de su tesis y la de su marido había sido el profesor Fernández Alonso, que primo de María, estaba casado con una prima. Y también Otilia le había dirigido la tesis final de carrera a Ana. Y como el mundo es un pañuelo, pues logré contactar con ella. Y como el mundo sigue siendo un pañuelo, de las 6 entradas que hice, las 2 de mujeres tienen la coincidencia de que fueron profesoras en el departamento de álgebra de la Universidad de Toronto. O sea, que menuda carambola. Me di cuenta estos días, que no me había percatado del asunto. Entonces, Ana Fraga Vila me dijo que en su ámbito familiar estaba Irene Baliño y que había sido compañera de bachillerato de la madre de Ana, de Amparo, y que guardaba muy buen recuerdo de las hermanas Bonenburger. Entonces contacté con Amparo, la fui a visitar a su casa en Lugo y fue la introductora para ponerme en contacto con María. La llamé por teléfono después de que me lo proporcionara Amparo, la madre de Ana, y allá nos fuimos, Ana Fraga y yo, en 1600, al Puente Pasaje a visitar a María. Eran alrededor de las 5 de la tarde y salimos pasadas las 8, todas eufóricas y contentas por el trato cálido y acogedor que nos dio María y por conocer a una figura de las matemáticas que tuvo relación con matemáticos que aparecían en nuestros libros de texto y que nos hablaron nuestros profesores de la facultad en clase. Los encuentros se sucedieron y en enero me llamó Víctor Pollán Fernández, que era el delegado en Lugo de la Asociación AGAPEMA, Asociación Galega de Profesorado de Matemáticas, para ver si podía participar en la presentación del certamen Muralla Matemática Vázquez Queipo. Yo me quedé asustada porque nunca había hablado en público, pero al final, el 11 de febrero, aparecí en Lugo acompañada de María Bonenburger, de Celia Quiroga, bisnieta de Vázquez Queipo, y de mi marido, que fue el que nos condujo hasta allí. La jornada fue resultó muy bien. Estuvimos en una recepción en el ayuntamiento, después fuimos a comer con las autoridades y los representantes de AGAPEMA, y a la tarde fue la intervención mía. Al final de la intervención, la concejala de educación que estaba en la mesa me vio tan emocionada que me dijo, ay, parece como si la profesora matemática se estuviera enamorada de Vázquez Queipo. Entonces yo le dije toda seria, ay, ya me pasó antes con Pitágoras, que por cierto también nació en Samos, en la isla del Mediterráneo.
Unos días más tarde, María me dice, ay, así que tu primer amor fue Pitágoras. Y le dije yo, no, fue Beethoven. Y entonces, ya las carcajadas de María parece que aún las estoy escuchando. A raíz de esto y de otras conversaciones, hablamos del gusto por la música. Ella, como yo, se había iniciado a la edad temprana, pero nos fallaba el oído. Pero comentamos que había muchos matemáticos, sobre todo ella me dio los nombres, que tocaban el piano, Coseter, de maravilla, Moody, el violín, Berno, me parece que la guitarra. Y un día que asistimos a un concierto en el Circo de Artesanos de la Coral El Eco y cantaron Os teus ollos, al final del concierto, cuando ya estábamos saliendo, María se puso a cantar la canción con toda la letra completa. Sí, es de Curros Enrique, música de Chanet. Y a mi marido le impactó la actuación de María, que cuando en el 2015 se le hizo el homenaje en el Parque de Santa Margarita en su monolito, las flores que puso Ana para adornarlo estaban acompañadas de la partitura de Os teus ollos, que recoge Tino en su libro Ciencia Próxima. La tenía preparada y para ponerla en ese lugar. A todo esto, por ese tiempo, me dijo un día toda contenta que fuese a Santa Cristina, que había quedado con unas profesoras de la universidad que le había hablado el profesor Gaeta de ella. Y esas profesoras erais Dorotea y María José. Y ahí pues nos conocimos. Resulta que María José además es vecina mía. Sigue siendo un pañuelo. También quería añadir que en la revista Gamma de la Asociación Matemática de Profesores de Matemáticas, María, en el número 4, publicada en septiembre del 2004, no sé si se ve, publicó el primer artículo en una revista gallega, la aplicación de un pequeño teorema. Y se da la casualidad de que también me estrené yo en la publicación haciendo una biografía de la CEP, así que fijaros, una humilde profesora de secundaria publicando con María. Después, intercambiamos regalos, me regaló un libro de historia de las matemáticas y entre otras cosas yo le regalé el pañuelo que luce cuando la nombran socia de honor de la Academia de la Real Sociedad Matemática Española. Y un día las muy gamberras Ana y ella me aparecen con el título de María, pero con este adornito de Navidad, pero en lugar del nombre de María, pusieron el mío, porque yo les había comentado que cuando estaba estudiando la ilusión de mi vida, hubiese sido haber ido a Estados Unidos. Y entonces me dijo, pues ya que no se cumplió, pues aquí tienes el título. Y bueno, nos reímos muchísimo. Después, con María coincidí en el homenaje de cuando la nombraron doctora honoris causa por la Universidad de A Coruña, y tenemos unas fotos
que estuvieron en la Feria Matemática, en donde estamos con Irene Baliño, está Víctor Pollán, en unas nosotros, mi marido y yo, con María en el centro. Y en otra está Jorge, mi querido compañero de matemáticas, que fue ya fallecido, pero que fue el que la hizo socia de Agapema. Y cuando le di los papeles, los datos, se emocionó todo. Y también participó, estuvo presente en la celebración del 120 aniversario del edificio del Instituto Eusebio de Aguarda, acompañada de Irene Baliño. Allí el consejero de Educación las citó. Y, claro, quedaron todas contentas y lo pasamos muy bien. Gracias, Mercedes. La verdad es que nos dices una información muy completa, muy detallada, muy interesante. Ana Dorotea, ¿cómo fue esos primeros contactos para ti? ¿Cómo fueron? Bueno, pues María José xa contou como Gaeta lle insistiu en buscala. María José insistiu a min, afortunadamente. Bueno, pusemos a buscar a María, a verdade, ainda tardamos en atopala. Atopámosla grazas a ese artigo que menciona Mercedes, que vimos en Agapema, contactamos co editor e ele pasou os datos de María. E a partir dese momento quedábamos ao principio habitualmente en Santa Cristina, íbamos facéndolle preguntas, contounos todas esas cousas que despois publicamos. E a partir dese momento, inicialmente, pois foi esa intención de, digamos, de dar a coñecer a súa figura, o seu traballo, pero despois pois fixémonos amigas e nos veíamos habitualmente, non, con ela. Foi pois importantísimo para min a nivel humano e a nivel profesional. Dounos moitísimas satisfaccións poder dar a coñecer, poder facer artigos sobre ela e despois coñecela pois foi increíble. Como se di, bueno, pois, como decía Mercedes antes, coñecer a persoas que traballaron cos grandes, non? Pois resulta increíble. E descubrir que ela pois era unha desas, a toda a súa historia, pois foi moi, 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 moi bo para nós, non? Bueno, a partir de aí, publicamos o artigo e foi cando empezaron os recoñecementos. Decir que ela aceptaba todo eso porque era moi educada e moi humilde, entón aceptaba todos os homenaxes cando a chamaban e tal, pero no fondo pois era unha persoa que non lle gustaban moitos esos actos, digamos, formais. Si ir aos institutos, nos comentaba, ou se había nenos, pois a ese tipo de cousas, obradoiros e tal, sí, pero xa, digamos, cousas máis formais, pois non era o seu, pero sí que acudía. Bueno, fixeronlle moitas entrevistas na radio, nos xornais. Non só cando decíamos, non só era descoñecida en Galicia, era descoñecida en toda España. A xente da Complutense tal non se explica como non coñecían a María, como estaba aí e ninguén se decatou, non? Entón, a comunidade matemática española non a coñecía. Moi ben, o cual é todo un dato para considerar nalgún momento, pero bueno, hai outra xente, claro, evidentemente as persoas que se participan aquí todas coñeceron a María, tuveron moito trato con ela. Hai outra xente que tamén contactou, que eu me lembro de Kiki Pujales, membro de Ana Fraga, que xa se citou, e outros máis, pero bueno, hoxe intervenen algúns deles. E eu lle quería preguntar a Ana García, ben, eses 20 anos que pasou aquí sin transcendencia pública, como eran? O sea, como os viviches ti? É dicir, non, ela non manifestaba interés por ter algún tipo de relación ca xente da matemática, mantiña os contactos cos colegas de Estados Unidos, investigaba algo. Como era esa vida dela aquí, antes do recoñecemento público? Esa parte la viví menos, porque yo no vivía, en esa época no vivía en España, pero siempre, siempre guardó relación con, sobre todo, pues con sus alumnos, ¿no? Hizo un par de escapadas a Estados Unidos,
pero ella básicamente, es decir, no, nunca tenía, yo creo que María no era una persona, le gustaba lo social, pero no era una persona que tuviese necesidad. Es decir, si había un acto, si había una actividad, si había una reunión, pues muy bien, pero no era ella tanto la que propiciaba, digamos, los cambios o las iniciativas para hacer cosas. Entonces yo creo que básicamente pues mucho con mi abuela, bueno, que ya estaba mal, que por eso se había venido ella de Estados Unidos, y después pues mucho con la familia. Ya entonces estaba pues mi hija, que era pequeña, era algo con lo que disfrutaba enormemente, como decía Dori, con los niños, ¿no? Era algo que le fascinaba. Entonces, bueno, pues un poco vida familiar, sobre todo los veranos, que nosotros estábamos siempre aquí en verano, y después pues con su madre, y después en su mundo, es decir, ella no tenía problemas, si había alguna actividad siempre estaba dispuesta, se apuntaba y muy bien, pero no lo buscaba activamente, y siempre tenía pues sus libros, su periódico y su mundo, ¿no? Pero básicamente, pues eso, reuniones familiares o con amigos de aquí, gente de La Coruña con la que se reencontró cuando volvió, o sea, amigos de la infancia o de la familia, y básicamente pues era eso. Y cuando empezaron los reconocimientos, bueno, pues sí que se ponía un poco así, dice, no, yo no sé qué puedo decir, o yo no sé por qué tienen tanto interés, o no sé qué voy a... En fin, le sorprendía un poco esas cosas. Es cierto que en ese aspecto pues era muy, muy sencilla, o sea, agradecida, pero que no era una cosa como que la sorprendía, no iba tanto con su carácter el tener tanto reconocimiento ni estas cosas. Su vida siempre tranquila, jugaban allí pues, en la casa, pues al bádminton con mi madre, es decir, siempre se adaptó a todas las circunstancias y como nunca se aburría, siempre disfrutaba de un montón de cosas, bien de la política, de la familia, de reuniones con amigos y poco más. Es un proceso realmente curioso, ¿no? O sea, o do reconocimiento, digamos, nos últimos anos. Por unha parte, claro, algo digno, o sea, e digamos necesario para ela, aínda que non necesitara desde o punto de vista personal, pero de alguma maneira era reconocer o seu labor, pero tamén supoño que moi reconfortante para os matemáticos locais, ¿no? Para ese diálogo un pouco enriquecedor, ¿no? Con unha persona de esa relevancia. E a verdade é que, bueno, aínda que podían ter sido máis, pois realmente se fixeron importantes reconocimientos, a nomeala pois tanto socia de honra da Real Sociedade de Matemática Española, da Asociación Galega do Profesorado de Ensino das Matemáticas. Lembro tamén o acto de doutora honoris causa pola Universidade da Coruña, foi a primeira científica, a primeira muller fora Carmela Arias. Despois a Xunta de Galicia creou o premio María Bonenburger para anualmente destacar unha científica galega. Eu que sei, o propio Concello de Valeiros inaugurou un parque. E, bueno, dun xeito máis modesto, inauguramos tamén un monolito, non? Aí en Santa Margarita. E celebramos, pois, bueno, con ela xa maior algún acto entrañable. Non sei se queredes facer algún comentario sobre isto ou pasamos directamente a algunha pregunta que nos poda ter guardadas ao equipo do CEIDA. Queredes algunha intervir sobre este tema ou pasamos as preguntas? Sí. Me parece que estamos vendo imaxes, non? De, sí, de por exemplo, da rúa dedicada a ela. É sí. Dicir, a verdad que nesto, estos homenaxes a veces pasa como noutras cousas, non? Unha vez que se empeza a identificar unha persoa relevante, pois claro, hai institucións e persoas que tamén lle prestan atención, entón se establece unha especie como de cadea, non? Pero bueno, a mí me parece moi importante, por exemplo, o tema da Universidade da Coruña, o tema da Xunta de Galicia, non? Son cousas realmente relevantes, ¿no? Sí. A mí,
ver si pudiera, con casi más es, no puedo acceder a Ochar. No puedo acceder a las preguntas, entonces no sé si un problema o mi ordenador. No, deixo de compartir. Ah, pues a ver si igual Carmen Borobio nos puede hacer alguna pregunta que le trasladen los asistentes. Bueno, primero, bueno, Doceida, estamos aquí, a miña compañeira Mónica e eu. Bueno, o primero de todo, que disfrutamos moitísimo, gracias a todos por intervir, e queríamos trasladaros que no chat, ainda que a xente nos anima a facer moitas preguntas, sí que hai moitas mensaxes de parabéns, de que están disfrutando moito desta mañá unha temática, e de feito me gustaría ler un dos últimos chat de Víctor, que pon: María sempre consigue que no medio das matemáticas aparece a humanidade, esa que consigue facernos mellores no noso día a día. Que me parece bonito resaltarlo tamén. Sí. Bueno, nos entre Mónica e eu, pues, preparando esta xornada, estivemos lendo, bueno, os vosos artigos, moito sobre a biografía. Entón, eu tamén quería lanzar que me chamou sempre moito a atención a pregunta, bueno, ela que se define como teño tendencia a ser feliz. Entón, vos que a coñecichedes en persona, me gustaría que igual comentachedes esto, además que falaba sempre de que tendencia é unha palabra moi matemática. Entón, si podíades facer algún comentario sobre eso. María José. No, bueno, a frase realmente que resume como era ela, non? Aparte desa capacidade de adaptación que xa se citou, pois transmitía moita alegría, polo tanto, esa frase foi dela. Dixemos, sempre estás reindo, sempre estás, e dixo, teño tendencia a ser feliz. Entón, sí que os matemáticos a palabra tendencia a poden entender, ten un matiz moi claro, non? Que vai hacia a felicidade, é verdad, eu creo que sabía sacar de cada situación o mellor, non? E os seus propios alumnos, nesa entrevista que se pode ver na Radio Galega, Moody decía que unha gran ventaxa que tiña María, a gran sorte que tiveron de tela como profesora, é que sacaba o mellor de cada estudante. É dicir, sabía tratar a cada estudante de forma distinta, que, de tal forma que rendise, que se creese que era capaz. Entonces, era unha virtude que ela tiña e transmitía, non? A parte desa alegría, felicidade, bueno, estar con ela, pois sabías que estabas tranquila, que sempre aprendías cousas, pero que encima era relaxante. Bueno, esa frase creo que moi boa. Sí, sí. Sí, yo no sé qué, bueno, las implicaciones, todas las implicaciones que pueda tener la palabra tendencia en matemáticas, pero vamos, yo creo que fue plenamente feliz, siempre disfrutaba pues con todo. Yo creo que eso es una inteligencia emocional, ¿no? De saber adaptarse a las circunstancias, a los cambios que se van sucediendo en la vida por los motivos X, y ella siempre, es que estaba siempre con una, siempre de buen humor, siempre con una sonrisa en la boca, y hasta pues de las peores situaciones pues las sabía sobrellevar bien y con la mejor de las sonrisas, y ella lo decía, sí, soy feliz, bueno, no podía, opinaba que no podía pedir más. Y sobre todo la felicidad que le proporcionaba el tener siempre ese recurso, ese escape, ese mundo en el que estaba, en el que se podía abstraer en cualquier momento, o sea, en cualquier momento del día. Pero repito, no todo eran matemáticas. Ella disfrutaba mucho de la compañía de la gente, de los niños, de la naturaleza, del deporte, de nadar. En fin, o sea, que no es solamente la figura esa de matemáticas. Tampoco le dedicaba tantas horas. ¿Y qué pensaba o qué comentaba sobre la situación de la ciencia en Galicia, en España? O sea, ¿qué le parecía? ¿Cómo iba ese tema? Yo creo que en general pues era una decepción, ¿no? Yo creo que una de las razones por las que estaba a gusto en Estados Unidos, a pesar de que, bueno, pues que estaba lejos de la familia, pero los medios, pues ella siempre lo decía. Los medios son tremendos, y aquí pues eso siempre, por ejemplo, pues el que no, una traba administrativa, que no te reconozcan un título de doctorado por Yale, y bueno, pues es una cosa,
se desesperaba un poco con estas cosas, con los trámites burocráticos, con la rigidez a lo mejor de un sistema y que después al que le faltaba pues dinamismo y al que le faltaba altura de miras y sobre todo pues eso, la falta de medios. Sí, esperemos que ahora con esto de la pandemia se cambie de mentalidad, ¿no? Ainda que teño moitas dúbidas, pero son procesos longos, pero claro, María apostou pola ciencia e realmente é moi complicado, xa para ela sendo muller, pero ainda máis, pero hoxe en día ainda seguimos con moitas dificultades. Non sei se queredes comentar algo máis, creo que Mercedes sí, está por aí levantando a man como unha boa... Antes nos explicou o seu percorrido de poliamor, non? Os diferentes casos e tal, a ver que nos podes ahora ampliar. Pues nada, quería comentar que el año en que falleció se le dedicó una calle aquí en Coruña y en Lugo recibió el nombre una escuela infantil. La escuela infantil que da dos calles, una a Rúa das Fontes y la otra la Rúa da Cepé. Entonces me invitó Santiago Romero, periodista de la Opinión en aquel momento, a escribir un artículo y escribí Dúas mentes maravillosas, en donde hacía un paralelismo de las dos vidas, la de María y la de la Keipo, y quedé toda contenta con el artículo. Claro. Sí. Quizás a los que nos siguen decirle que aparte de este coloquio, pues hai publicación sobre María. Hai moitas, pero bueno, eu diría que precisamente hai xente que está aquí participando, a propia Mercedes escribiu sobre María Bonenburger na gran enciclopedia galega no ano 2003, María José Souto e Ana Tarrío pois na Gaceta na Real Sociedade Española de Matemáticas, unha biografía tamén no álbum da Ciencia, o propio Quique Pujales en 2007 fixe un artigo sobre María Bonenburger Matemática en Gamma, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, para saber máis, hai unha serie de publicacións que poden completar a información que aquí estamos ofrecendo. Yo quería hacer unha aclaración en la entrada que hice de la Enciclopedia Galega, porque pongo la fecha de 1985 como fecha de su remate en España, porque deí entenderle que fue cuando burocráticamente dejó de depender de Estados Unidos. A lo mejor no lo entendí bien. Se había venido a España en 1833, pero como si hubiera usado permisos y que había sido esa fecha. Por eso pongo la del 85, muy bien. Que no es una errata. Aunque no me gustó en la entrada que puse King's College en inglés y me lo pusieron en gallego y me había enfadado muchísimo y María me dio ánimos, me dijo, no te preocupes, mujer, que eso no me da igual. Carmen, ¿alguna otra pregunta o vamos pechando? ¿Qué te parece? Mónica, no sé si querías comentar o que, bueno, como comentaba nuestro director Carlos Vales, consideramos, y bueno, apoyando a ti, ¿no? Que cuando fue director de los museos científicos, yo siempre recuerdo o su interés por divulgar a ciencia, y porque es muy importante que la gente realmente se dé cuenta de la importancia de la ciencia. Y en relación con esto y con todo esto que estivemos pasando ahora, do confinamiento, do COVID-19, Mónica me comentaba esta mañana, por eso prefiero que comente ella. Sí, queríamos, bueno, facer mención ao movemento que hai en redes sociales de sin ciencia non hai futuro, porque creemos dende o Ceira que a ciencia é fundamental tanto no noso ámbito que é o medio ambiente como en todos os ámbitos da vida. E nun momento como este faise relevante que o traballo científico, tanto o traballo de ciencia básica como nos explicaba María, como traballo de ciencia aplicada é moi, moi importante e non podemos deixar que a ciencia do noso país siga escapando ao estranxeiro. Moi ben, vamos a ver,
Eu diría que nesa línea que realmente ter unha personalidade como María Bonenburger debe ser motivo moito de orgullo, non? De orgullo non só pola súa capacidade intelectual, polos seus resultados, sino tamén, como sinalaxedes moitos e tamén Víctor, pola súa humanidade, non? Pola súa empatía ca sociedade, ca humanidade. E, en ese sentido, un exemplo, non? O sea, a mí me reconforta como cidadán, como galego e tal, que alguén de aquí pues, tuvera ese perfil, non? O sea, temos tantos exemplos negativos que de vez en cando aparece alguén así, eu creo que hai que darlle todo o foco, toda a luz que o merece, porque realmente é admirable. Seguramente tivo erros, aí se falou do examen da reválida, seguro que tivo algún máis que non saiu, que non é relevante, pero no seu conxunto analizado a súa carreira profesional e a súa biografía personal realmente nos fai sentir orgullosos, non? E satisfeitos, non? Como decimos a veces aquí por Oleiros, decían fachendosos, non? Temos fachenda de María Bonenburger. María Bonenburger, María Josefa Bonenburger, Maruja, Maruxa, Murito, no ámbito familiar, pois é todo un patrimonio para nós e o temos que cuidar. Hoxe tratamos de explicar como foi a súa vida, evidentemente este unha síntese, unha contribución, ademais a facemos con este medio que ten unhas claves de comunicación directa, pero tamén as súas limitacións a hora de medir o que se di, pero coidamos que en conxunto contribuye a facilitar un coñecemento da súa figura. Que os nomes non quede xoio nos nomes das rúas, nos nomes dos premios, que é importante, pero logo chega un momento en que a persona que pasa pola rúa non sabe nin quen foi Ramón de la Sagra, non sabe quen foi fulanito, menganito. Que siga tendo vida, porque merece tela, por todo o que acabamos de decir, non? O sea, merece tela porque ten unha mensaxe que transmitir. Entonces, bueno, si vos parece, rematamos aquí este acto. Eu vos agradezo moito a vosa participación, que me pareceu moi interesante, como era de prever, e ao Feira felicitado pola iniciativa, e nos seguiremos vendo e seguiremos falando de María e de outras cousas, de ciencia e de moitos outros temas, vale? Tino, moi bonita. Dende o Feira, simplemente darvos as gracias a todos. É un luxo, a verdade, teros aquí participando, a Ana, María José, Mercedes, Ana. E, bueno, non podemos elixir mellor moderador que ti, Tino. Entón, pues nada, moitísimas gracias tamén a todos os que nos seguichedes en directo en YouTube. E, Mónica, si queres tamén dar a despedida. Moitas gracias a todas. Foi moi, moi interesante toda esta xornada. E como científica, que tamén o son, gracias. Moi ben. Pois vémonos. Vou agora poñer pues, o final de pantalla e xa cortamos a retransmisión. Gracias. A ti. Gracias. Chao, chao. Estamos en privado.